En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia. 8 días después de la resurrección del Señor, Él mismo se hace presente otra vez entre nosotros y nos da su paz y su Espíritu. Una presencia que nos llena de alegría, nos consolida en la fe. Confiados en el gran amor del Padre, que con la resurrección de su Hijo nos ha abierto las puertas de la vida, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona tus pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Amén. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Amén. Recitemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo, el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo que poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierra o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré,
para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en todo esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto es el que la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto.
muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta hoy a Tomás, el incrédulo. Él no estaba presente cuando Jesús visita por primera vez a sus discípulos después de su resurrección. Y cuando sus amigos le cuentan que Jesús se ha aparecido, Tomás no los cree. Tomás pide pruebas, quiere pruebas. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, en mi mano, en su costado, no lo creo. Tomás necesitaba, para creer, necesitaba ver las marcas de Jesús. Hubo muchos Tomás en las primitivas comunidades cristianas, pero también hay muchos Tomás hoy en nuestros días. ¿Quién de nosotros no ha sentido o siente el peso de una duda a pesar de tener fe? ¿Quién no ha podido meter sus dedos en las llagas o la mano en su costado para ver que Jesús está vivo? ¿Quién no desearía que la resurrección fuera más tangible, más comprendible por la razón? Pero es que la resurrección es cuestión de fe. Y lo esencial de la fe no es ver para creer, no es creer para ver, sino ver para creer. Es al contrario. Y se lo dice hoy Jesús a Tomás, porque habéis todos creído, y sobre todo a los que crean sin haber visto. No se trata de creer, de ver para creer, sino de creer para ver. Tenemos el ejemplo al discípulo amado. Cuando llega al sepulcro junto con Pedro y ve todo aquello, ve todos los lienzos tirados, el sepulcro vacío, ¿qué dice el Evangelio? Creyó. Cuando Jesús aparece por tercera vez a los discípulos en el lago de Tiberíades, ninguno lo reconoce, sino es el discípulo amado el que dice a Pedro: es el Señor. Lo ha reconocido porque antes ha creído en la resurrección. La fe no es tener certeza de todo, sino es caminar en la confianza de que hay una luz, de que Jesús nos ha abierto las puertas del cielo, y ese es nuestro tesoro. La fe es confiar plenamente en la palabra de Dios, es dejarnos llevar, dejarnos sentar en su regazo y dejarnos que Él nos lleve en sus brazos. Hemos visto en el texto, cuando el Señor se aparece, los discípulos se llenan de alegría. Y por lo que se dice, paz a vosotros. Dice, como mi Padre me ha enviado, yo también os envío. Si los frutos de la resurrección son la alegría, la paz y dar testimonio. Pero la alegría se nota en nuestras vidas y en nuestras celebraciones. Hay muchos que dicen que las misas son aburridas, rutinarias. Cuando se pasa un poquito más, ya estamos mirando el reloj. Pero hay otros que viven esa alegría del gozo pascual. ¿Cuándo se convierte la Eucaristía en una rutina? Cuando es una obligación. Es un cumplimiento, una tradición, hay que venir porque se hay que cumplir. No, la Eucaristía es una necesidad. Necesitamos alimentar nuestra fe y compartirla con los demás. ¿Y la paz que nos da Jesús es un gran regalo. Es la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Si la paz reina en nuestros corazones, podemos transmitir a los demás y construirla a nuestro alrededor. ¿Y cómo dar testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy? No basta con las palabras. El mejor testimonio es la vida de cada uno de nosotros. Hay mucha diferencia entre practicar la fe y vivir la fe. ¿Quién es el que la practica? Aquel que lleva una antorcha en la mano para iluminar el camino. ¿Y quién es el que vive la fe? Aquel que es una antorcha. Es decir, que Jesús vive en él y es la luz de la fe la que ilumina su camino. Y cuando uno vive la alegría del encuentro personal con Jesús resucitado, eso se nota. Se nota en su cara, en sus gestos, en sus palabras, en su forma de ser. Si somos felices, transmitiremos felicidad. Nosotros que creemos en la resurrección, tenemos que transmitir la alegría de que Jesús está vivo en medio de nosotros. Celebramos
el domingo, segundo domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta que instituyó el Papa Santo Juan Pablo II. Pues celebrar la misericordia de Dios es celebrar que Dios es un Padre con entrañas que ama a sus hijos. Y es en la Iglesia donde vemos esa misericordia, a través del sacramento de la reconciliación. Y hoy en el Evangelio se nos narra su institución, cuando dice Jesús: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados». El perdón de Dios se derrama a raudales. Y la palabra misericordia tiene doble significado: perdón y solidaridad. Dios nos ama y nos perdona, y quiere que nos amemos y nos perdonemos, y que nos ayudemos unos a otros, porque de verdad somos hermanos. Es difícil encontrar a Dios fuera de la comunidad. No seamos como el primer Tomás, que está solo, aislado. ¿Cuándo tiene una experiencia de fe Tomás? Cuando está reunido en comunidad. Solo en la comunidad se puede compartir, celebrar, acrecentar y testimoniar nuestra fe. Y tenemos que valorar que somos unos privilegiados nosotros, porque hemos visto a Jesús y tenemos una comunidad donde compartimos nuestra fe. Es en la Eucaristía donde Jesús se hace presente a través del pan y el vino que compartimos. Y solo si estamos unidos, seremos capaces de hacer los prodigios y los signos que Jesús hizo. Y podemos ayudar a crear un mundo más humano. Alabado sea Jesucristo. La noticia de la Pascua es el eje central que recorre y unifica los artículos del credo. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Convocados, hermanos, por la alegría de la Pascua, invoquemos juntos a Dios, nuestro Padre, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, para que su luz nos ilumine y así podamos vivir en la claridad de su presencia. Vayamos diciendo: escúchanos, Padre. Para que Cristo resucitado mantenga unidos a los cristianos y demos testimonio de la resurrección con valor, oremos al Señor. Para que la victoria pascual nos ayude a vivir como hermanos y como hijos de Dios, venciendo todo tipo de discriminación, oremos al Señor. Para que la paz que trae resucitado disipe todo temor, angustia e inquietud de los corazones y comunidades, oremos al Señor. Para que quienes han dejado este mundo contemplen cara a cara a Dios, oremos al Señor. Para que Jesús sea nuestro Dios y Señor, y nos ayude a tener un solo corazón y una sola alma en el amor, oremos al Señor. Por las ánimas benditas del purgatorio, oremos al Señor. Para que la resurrección de Cristo nos traiga al final de esta pandemia, oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha la oración de tu pueblo y haz que siempre sepamos reconocer a Cristo presente en la asamblea de los hermanos, que juntamente con ellos demos testimonio de la resurrección inaugurada por Cristo, tu Hijo,
Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, José. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros vida y salvación. Fuera de manos para el sacrificio, mi vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca hay que exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan,
dando gracias te bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María Virgen Madre de Dios, Santa María la Coronada, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María Benítez, San Juan de Ávila y todos los santos, porque en intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, redentor a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios es el hermano de nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, querido a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por ti la tierra.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os come con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar, por su gracia, con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose vosotros acompañe siempre. Virgen Santísima, Madre de Jesús y Señora de San Roque, que invocada con el título de Santa María la Coronada, has venido dispensando a esta ciudad una protección singular. Hoy, al recurrir a ti en el homenaje de todos los sábados, te pedimos nos libres, nos protejas y nos ayudes a parecernos a ti, preparando por medio de tu reinado entre nosotros el reinado prometido por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que preparaste el cuerpo y el alma de María Gloriosa, Virgen y Madre, para ser digna morada de tu Hijo, por obra del Espíritu Santo, concédenos por su piadosa intercesión, a los que le recordamos con gozo, vernos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
El próximo jueves, viernes y sábado es el trido a Jesús resucitado. El próximo jueves, viernes y sábado. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.